tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un temita que surgió ahora, una cosa del momento. Resulta que parece ser que un equipo, un programa de la NASA, detectó unas partículas en el Polo Sur, y como consecuencia de ello llegaron a la conclusión de que hay universos paralelos, Bueno, esto ya lo dijo Carl Sagan. Escuchemos lo que tenga que decir Carl Sagan en este momento y vamos a seguir. Observation. You couldn't see a thing. Conclusion. Dinosaurs. O sea, no se ve nada, conclusión dinosaurios. Y esto es igual. Recibimos una partícula, conclusión universos paralelos. Y bueno, así es como se maneja la ciencia hoy en día. En realidad son lo que se llaman tabloides o amarillismo, ¿no? Que es un sensacionalismo al solo efecto de vender más o de publicitar alguna cosa, ¿no? Bueno, esto que está pasando ahora me da pie para expresar una vieja teoría que yo tengo ya hace mucho y que estaba esperando justo este momento, para digamos, darle, es como el puntapié que me permite a mí hablar de un tema que tenía atragantado y que lo voy a decir ahora. Antes de llegar al meollo del asunto, vamos a repasar algunas cuestiones de física, de electromagnetismo, de electricidad y si quieren hasta de electrónica. Bueno, vamos a hablar un poco de la electricidad en el ambiente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá voy a poner algunas fotitos de fenómenos que provocan electricidad en gases, Por ejemplo, en la atmósfera. ¿Cómo se manifiesta la electricidad en la atmósfera? Bueno, la electricidad en la atmósfera se manifiesta en forma de rayos. La palabra rayo es muy ambigua porque significa muchas cosas, pero no hay otra palabra para decirle a los rayos de tormenta eléctrica, ¿no? Y no hay una palabra específica. Habría que inventarla. Ahí lo de la Real Academia podrían hacer algún aporte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ustedes saben que la atmósfera es como un mar, ¿no? Un mar de un gas. Y la presión de la atmósfera es menor cuanto más arriba vas. Resulta ser que la electricidad pasa más fácilmente por donde hay menos presión, Y eventualmente, haciendo un gran esfuerzo, cuando se junta mucha carga estática, atraviesa las capas digamos, más densas de la atmósfera y llegan hasta lugares altos o en general hasta la Tierra o hasta el mar. Más abajo del mar no, salvo, no sé, el Mar Muerto, digamos, un lugar más bajo que el mar no hay, ¿no? ¿De dónde viene la electricidad? Bueno, la electricidad viene de el movimiento, viene de la fricción, viene de que al moverse unas moléculas contra otras se arrancan átomos, se arrancan electrones, y se los llevan, digamos, ¿no? Y eso multiplicado trillones de veces provocan una gran carga estática. ¿Dónde vemos la carga estática? Bueno, la carga estática la vemos en los capacitores eléctricos o electrónicos, ¿sí? En donde hay un límite de carga, o cargas positivamente una placa y negativamente otra, y el límite está en que se perfora la aislación. Cuando se perfora la aislación, listo, ya se descargó el capacitor. De hecho, se arruinó, no sirve más, no funciona más, Hay que tirarlo y comprar otro. Bien. ¿En qué otro momento se forma, digamos, no solamente por fricción de, por ejemplo, las gotas de agua, las gotas de lluvia? También se puede formar por el polvo atmosférico, por la ceniza, por ejemplo, de un volcán. Siempre que hay volcanes hay rayos atmosféricos. ¿Y por qué? Porque la ceniza del volcán, además de que está caliente, fricciona mucho una contra otra. Y bueno, inevitablemente se carga estáticamente y cuando la electricidad estática es mucha, se rompe, digamos, la aislación del aire y pasa el rayo, Tan sencillo como eso. Ustedes habrán notado, o no sé si habrán notado tanto, pero yo sí lo noté, que por ejemplo los rayos son más preponderantes en donde hay lugares más cálidos, donde hace más calor, Es muy raro ver en un lugar donde hay nieve, por ejemplo, un rayo. Si ustedes tienen, salvo que no es que sea provocado por un volcán, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna foto de un rayo cayendo en un lugar, en una iglesia, en un edificio, en un lugar frío, bueno, mándenmela porque realmente es un evento que no es que no pueda ocurrir, pero es extremadamente improbable. Yo estuve, por ejemplo, un año entero en Tierra del Fuego y nunca vi un rayo.
Nunca vi un rayo. Los rayos siempre son de lugares más bien cálidos. Lo vemos caer mucho, por ejemplo, en las playas y eso, en lugares así turísticos, en transatlánticos que se dedican al turismo y en bosques en general, pero no en bosques nevados. Bueno, otro lugar donde también se forman, que no son en realidad rayos, son arcos voltaicos, que en realidad en el fondo es lo mismo, ¿sí? Es en el efecto corona, que se produce cuando, digamos, la corriente eléctrica está tan presionada para pasar por un lugar que se iluminan los cables. Pasa mucho en líneas de alta tensión, cuando están en exceso de electricidad, digamos, de corriente, o de algún parámetro que excede lo que la línea puede soportar, empieza a brillar y a iluminarse, y quiere atravesar los aisladores. Bien, ahora, ya habiendo hablado de la electricidad en gases o en el aire, o en casi en el vacío, vamos a hablar un poco de la electricidad en el agua. Ustedes saben que el agua, a menos que sea agua destilada, el agua suele ser conductora. Aún el agua de río, que es dulce, tiene suficientes sales como para ser conductora. Y bueno, y el agua de mar salada es mucho más conductora todavía. No tanto el agua antártica o ártica, porque ahí hay menos sal. Porque como es agua, el agua del hielo es agua destilada, entonces disuelve el agua salada del mar. Pero más cerca del Ecuador es más salado todo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, resulta que la fricción de, por ejemplo, un casco de un barco contra el agua provoca cargas estáticas. Rimo, ¿cómo va a provocar cargas estáticas si el agua salada es conductora? Bueno, justamente, lo que provoca es una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, ¿qué genera? Genera una especie de electrólisis. ¿Y esa electrólisis qué genera? Genera, además de generar hidrógeno y oxígeno, corroe los electrodos. Y en este caso el electrodo, los dos electrodos, digamos, son el casco del barco. El casco del barco se corroe no solamente por la salinidad del agua, sino que se corroe por las cargas estáticas que se generan solo por el hecho de friccionar el casco contra el agua. Para evitar esto, ustedes habrán visto quizás algo como esto que les estoy mostrando, que son una especie de lingotes que se ponen en los cascos, que se llaman electrodos de sacrificio. Electrodo de sacrificio, o también podría ser ánodo, el ánodo de sacrificio, que es lo que se pone para que se corroa eso y no el casco. Y no el casco. Si el casco estuviera perfectamente pintado y estuviera aislado del agua de mar, no pasaría nada. Pero eso es casi imposible de que ocurra. Siempre un rayoncito, siempre una grieta, siempre una fuga, siempre algo hay, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce la corrosión. Para evitarlo o disminuirlo, en realidad, se ponen esos electrodos para que se sacrifiquen en lugar del casco. Y son fácilmente reemplazables, tiene que ir un buzo a cambiarlo cada vez que sacan el barco del mar o del río. Hay que reemplazarlos, ¿no? Porque se van deshaciendo. Generalmente son hasta donde yo sé, son de plomo. Son muy parecidos a los plomos que se usan en buceo, en los cinturones. Y tenemos un videito en donde explico cómo yo hice mis propios lingotes y mis propias pesas para buceo. Pero bueno, ese es otro video, otro tema. Bueno, hasta ahí el tema de qué pasa, digamos, con la electricidad estática, que deja de ser, en realidad se convierte en electricidad, en corriente eléctrica, en el agua. Bien. Bueno, vamos a explicar ahora el tercer punto, que es qué pasa con la electricidad en lugares sólidos. Sólidos. ¿Dónde vemos electricidad en sólidos? Bueno, todos los metales son conductores y son sólidos. Bien. Bueno, después está la electrónica del transistor, la electrónica de estado sólido que se llama, que puede ser de, por ejemplo, germanio en un principio, después silicio, después arseniuro de galio. Distintos elementos pueden actuar como semiconductores. Incluso, por ejemplo, el cobre con el óxido de cobre puede formar un diodo que también es un semiconductor. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá hay una cosa que solamente un electrónico podría comprender, que es que, así como las válvulas de vacío, ¿sí?, funcionan con gases a muy baja presión,
Los electrones pasan a través del gas, se forma una nube eléctrica y a través de una carga estática muy alta se hace atravesar un vacío, un casi vacío, y eso se puede regular a través de una rejilla aplicando más tensión o menos tensión, y de ahí nace la válvula electrónica, ¿sí? Este fenómeno que ocurre en los gases también puede ocurrir en los sólidos, dentro de un transistor, ya sea bipolar o ya sea del tipo efecto de campo. ¿Está bien? Esta relación que yo veo entre lo que pasa en la atmósfera y lo que pasa en el subsuelo debajo de la Tierra, solamente se me ocurre a mí porque yo hago la relación que hay entre la válvula de vacío y el transistor de estado sólido. Digamos, es muy raro que alguien más haga este tipo de relaciones. Y después al final del video va a venir al caso. Bueno, el transistor, ustedes ya saben que fue descubierto por estas tres personas, estos tres señores que estaban haciendo un experimento, querían crear una válvula de estado sólido, se les pinchó la aislación y crearon otra cosa que nada que ver con lo que esperaban, que funcionaba al revés, pero que igual amplificaba. Y ahí inventaron el transistor bipolar y después, muchos años después, cuando lograron la aislación lo suficientemente buena, pudieron lograr la verdaderamente válvula de estado sólido. Y bueno, y es lo que estamos usando hasta el día de hoy. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más en profundidad qué es lo que pasa con la electricidad dentro de los sólidos. Ustedes saben que, por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra, es, según se dice, una cáscara sólida, más o menos sólida, flotando en un mar de magma, pero que el centro de la Tierra vuelve a ser sólido por efecto de las tremendas presiones. ¿De acuerdo? Bien, ustedes saben que la Tierra continuamente se está frenando gracias a que la Luna y el Sol provocan mareas, y esas mareas van gastando, absorbiendo, digamos, energía del giro, y eso es lo que detiene la Tierra. El giro de la Tierra tiende a detenerse. Hace muchos millones de años la Tierra giraba mucho más rápido y ahora menos. ¿Por qué? De hecho, ese efecto se ve en la predicción de los eclipses, que no ocurren donde deberían ocurrir. O, digamos, vos proyectás hacia atrás de acuerdo a la velocidad que tiene la Tierra hoy y te da que el eclipse hace, qué sé yo, 400 o 600 años, ocurre en un lugar distinto al que vos predecís. Eso es porque justamente la Tierra se está desacelerando. ¿Pero qué pasa? Esa fuerza de desaceleración viene de la corteza, de la parte de afuera de la Tierra. El núcleo, por su gran masa, su gran densidad, tiende a seguir girando a la velocidad que venía. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una fricción continua. Hay una fricción. Esa fricción, digamos, podría ser parte de lo que genera el campo magnético terrestre. Lo que dicen los científicos es que es porque el núcleo es de hierro y el hierro está magnetizado, y entonces ese es el imán que nos mantiene. Pero habría que buscar también en las corrientes eléctricas ese tema, el tema de que generan las corrientes eléctricas dentro de este semisólido, digamos, que es el planeta Tierra, genera corrientes eléctricas, y esas corrientes generan un campo magnético estático. Bien. Pasa una cosa curiosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de cómo funciona un termo? Que yo les expliqué tres formas en que se transmite el calor, ¿sí? Bueno, resulta que si vos, en el centro de la Tierra, por ejemplo, se generan corrientes eléctricas, esas corrientes eléctricas pasaran por lugares más fríos, ¿sí? Esas corrientes eléctricas generarían calor. Y esa sería una cuarta forma, que no está en los libros de física, presten atención porque no está en los libros de física, esto es primicia de este canal. Esa sería una cuarta forma de transmisión de calor, a través de la generación y la absorción de corriente eléctrica en distintas partes de un cuerpo, como podría ser el planeta Tierra. No está mencionado en ese video del termo, pero se lo menciono ahora. Bueno, bien, ¿cómo sigue el tema? El tema sigue así. Ustedes saben que cada tanto cerca de la superficie terrestre se producen, digamos, fricciones entre las placas, acumulación de fuerzas y liberación abrupta, y eso provoca varias cosas. Provoca, por supuesto, ondas sísmicas, provoca, digamos, un ruido que se transmite a través de todo el planeta, provoca generación de calor, pero además provoca también corrientes eléctricas. No solamente por la fricción
de moléculas en, o grandes rocas gigantescas entre sí, sino que además hay un material que se llama cuarzo, que es muy parecido a la arena, digamos, que es lo que compone la mayor parte de la corteza terrestre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ese material tiene una propiedad que, si ustedes ven, cuando explicamos el tema del MagiClick, no sé si se acuerdan que hicimos un videíto sobre eso también, cada vez que vos lo martillás al cuarzo, genera una corriente eléctrica, una tensión muy alta, ¿sí? Y bueno, imagínate rocas de ese tipo que se están, a través de las cuales se están pasando ondas de sonido, o ondas mecánicas en realidad, tremendas, generan a su vez tremendas corrientes eléctricas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, resulta que esas corrientes eléctricas se transmiten muchísimo más rápido que la vibración en sí, o sea, que la fuerza mecánica, ¿no? Y entonces pasan fenómenos extraños. Por ejemplo, ustedes saben que este fenómeno es reversible, es decir, vos le das un martillazo a un cuarzo y genera corriente eléctrica. Pero si vos le das corriente eléctrica a un cuarzo, también genera un movimiento mecánico. ¿Está bien? Entonces, esa corriente eléctrica que se transmite por todos lados va generando en los fragmentos de cuarzo un movimiento mecánico, ¿sí? Que puede ser imperceptible para el oído humano, pero algunos animales lo pueden percibir, ¿eh? Además que hay otros animales que a su vez perciben la corriente eléctrica. ¿Está bien? Además, hay otros animales que perciben el infrasonido, por ejemplo, los elefantes, ¿eh? Los peces, que están muy en contacto eléctrico con el medio, y con el suelo, son los que perciben mejor las corrientes eléctricas, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? Además, usan la corriente eléctrica para cazar, por ejemplo, los tiburones usan la corriente eléctrica para cazar o detectar a sus presas. Entonces, es muy sensible, tienen antenas muy sensibles a esas mínimas corrientes eléctricas. Entonces, pueden predecir terremotos, ¿eh? De igual forma, los gatos pueden predecir con varios segundos de anticipación que va a ocurrir un terremoto. ¿De acuerdo? Los gatos, junto con otros animales domésticos y salvajes, pueden sentir los desastres naturales inminentes, como terremotos y tsunamis. Los científicos no pueden explicar este fenómeno, sin embargo, destacan que no es un sexto sentido paranormal, sino un claro ejemplo de cómo los animales reciben información sensorial más allá del alcance de la percepción humana. Una teoría para los terremotos es que cuando se acercan pueden ser precedidos por cambios de presión de aire o cambios electromagnéticos, los cuales pueden percibir únicamente los animales. Un claro ejemplo es un video grabado el 17 de junio, día en que Japón se vio afectado por un devastador terremoto de magnitud 6.1. Panda, bueno, ahora millones, como le estoy contando, millones de peces aparecieron en los estanques de agua potable, muertos por cierto, en los estanques de agua potable de la zona afectada. Tanto así que los soldados chinos, 4.300.000 que les conté estaban en la zona desplegados, han debido sacarlos en bolsas. Hay una investigación, hay una idea de los veterinarios de qué pudo haber causado esta mortandad extrema de peces. La primera es el cambio súbito del hábitat y la segunda quizá provocada por el estruendo que hizo la tierra en el momento del terremoto, porque hay que recordar que los peces son muy sensibles a los ruidos dentro del agua. De hecho, en el Caribe se practica un estilo que se llama pesca con dinamita. Se tira un cartucho de dinamita al mar y todos los peces salen flotando después y uno los recoge. Da la sensación que ese puede haber sido el caso. Ustedes saben que hay incluso parlantes piezoeléctricos. Los parlantes piezoeléctricos son eso, son pedazos de cuarzo a lo que se le aplica una señal eléctrica representativa de un sonido, se le pone un cono, y funciona como un parlante, funciona de maravilla, ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ustedes habrán visto quizás el videito que hicimos sobre cómo funciona un parlante, ahí está perfectamente explicado. Pasa que, bueno, hay varios tipos de parlantes, ¿no? Hay un parlante que yo nunca lo expliqué, pero que es un parlante electrostático, que consiste de dos láminas a lo que se le aplica alta tensión. Entonces, al aplicar la tensión a un capacitor, digamos, las placas tienden a juntarse, o a apretarse, tienden a ir una mecánicamente contra la otra, ¿sí? Y si el dieléctrico, o sea, lo que lo aísla, lo que está en el medio, es un poquito esponjoso, la señal eléctrica que vos le mandás a, por ejemplo, un capacitor, termina produciendo un sonido. Ese sonido mayormente es ultrasónico, no se escucha, pero
hay ciertas frecuencias que sí son audibles. Los pregunten al guayero electrónico, le va a decir, sí, es verdad, hay capacitores, por ejemplo en la fuente switching, hay capacitores que se escucha el sonido, se escucha el zumbido, es como si fuera un parlantito. Bueno, de igual forma, digamos, todas estas partículas de cuarzo que hay en todos lados, al ser atravesadas por una corriente eléctrica, pueden generar sonidos que quizás nosotros no escuchemos, pero que, por ejemplo, los gatos quizás escuchen, y es por eso que se comportan de la forma en que se comportan. Bueno, hasta acá les hablé de varios temas aparentemente inconexos. Sí, ahora viene la parte donde unimos todos estos conceptos y los reunimos en un solo gran combo y llegamos a la gran conclusión inédita. ¿Sí? Bueno, resulta que hace un tiempo, no mucho, se descubrió que durante las tormentas eléctricas, algunos pilotos veían un fulgor, digamos, por encima de las nubes, ¿sí? Pero como los pilotos, digamos, su profesión depende de su seriedad, y si vos ves algo y no lo podés probar, digamos, tu profesión corre riesgo. Vos no podés andar diciendo, por ejemplo, no, a veces ven ovnis y no los reportan por eso, porque tienen miedo de que los acusen de que están delirando, digamos, ¿no? Un piloto que delira no es un buen piloto, ¿no? Pero después, con una cierta evidencia fotográfica que empezó a aparecer, ya se le empezó a dar credibilidad a estos reportes y llegaron a la conclusión de que se producen varios tipos distintos de, podríamos decir, fogonazo, pero en realidad no es fuego, ¿sí? Son como flashes o lluvia de partículas que provocan cierta iluminación que el ojo humano puede ver. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la teoría de esto? Bueno, no hay mucha explicación de por qué pasa esto, pero yo tengo la teoría de que, de alguna manera, un rayo de una tormenta provoca, ya sea por el rayo en sí o por el campo magnético que genera a su alrededor, sí, porque estamos hablando de corrientes eléctricas muy breves, pero de altísima intensidad, altísima. Son capaces de fundir, por ejemplo, la arena de una playa, y formar una barra de granos de arena todos unidos por el tremendo calor que generan en esos metros de suelo arenoso que atraviesan, ¿no? Imagínate la energía que llevan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera un campo magnético tan tremendo que, de alguna manera, funcionaría como una especie de acelerador de partículas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Distintas partículas aceleradas provocan depende de la densidad de la atmósfera y de la composición de la atmósfera, generan, digamos, fulgores de distinto color y de distinta forma y de distinto tipo, ¿sí? Esa es la explicación que yo le daría a este fenómeno, que las corrientes eléctricas repentinas e intensas generan de alguna forma aceleradores de partículas. Los del CERN, que van a escuchar y me van a ver este video, me van a decir de todo, ¿sí? Ya lo sé. Pero bueno, es la teoría que yo tengo, ¿sí? Ahora le voy a hablar de una teoría todavía más loca, ¿sí? Más loca. Estoy sospechando que estos movimientos de tierra que generan, digamos, los movimientos tectónicos que generan las elevaciones de las montañas y provocan los terremotos, ese tipo de cosas, forman como rayos de tormenta, pero subterráneos. ¿Por qué nadie les habló de esto? Y porque no se ven. Como no se ven, nadie va a hablar de algo que no se ve. Muy difícil. Esto es una cosa que se teoriza, que yo estoy teorizando en este momento, ¿sí? Pero yo nunca voy a tener la posibilidad de ver uno, y muy probablemente jamás se pueda medir tampoco, porque habría que hacer taladrar las profundidades del suelo y mandar electrodos en distintas partes del planeta para poder medir estos rayos subterráneos. Pero yo tengo la certeza de que existen, digamos. Son rayos que se generan por la ruptura abrupta de una grieta, una placa, una digamos, roca sólida que está fluyendo como si fuera un líquido, debido a las tremendas presiones. Y eso genera corrientes eléctricas mucho más intensas que lo de una tormenta eléctrica, ¿sí? Y lo que yo sospecho es que eso también funciona como un acelerador de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la atmósfera cae un rayo,
funciona como acelerador de partículas y eso se detecta en el vacío del espacio. Se ve desde la estación espacial, digamos, hay filmaciones. Y además tenemos que ese mismo fenómeno, así como, digamos, funciona la válvula de vacío, y el transistor, que es de estado sólido, de igual forma tiene que haber rayos dentro de la corteza terrestre, que generen también una lluvia de partículas. Y yo estoy sospechando de que es eso lo que se está midiendo, por ejemplo, en la Antártida, ¿eh? Se están midiendo neutrinos. ¿Y los neutrinos de dónde vienen? Bueno, vienen de la desintegración radioactiva, por ejemplo, que se produce en el Sol, ¿eh? Pero también están detectando que si vienen neutrinos generados en el centro de la Tierra, o quizás más arriba, quizás más cerca de la corteza, estos neutrinos podrían estar siendo generados por esta suerte de acelerador de partículas natural que les estoy describiendo, ¿eh? Yo sé que me van a decir de todo, yo sé que me van a tirar con todo. O quizás, digamos, voy a dejar tan perplejo a todo el mundo, que es lo que pasa casi siempre, que nadie se atreve a comentarme nada, ¿eh? Pero bueno, si alguien, seguro alguien, pero segurísimo, se va a ganar un premio Nobel por esto, ¿eh? Pero acuérdense que primero lo vieron y lo escucharon en este canal, ¿eh? Acuérdense de eso, ¿eh? Justamente por eso se tiene que suscribir, porque en este canal van a escuchar y ver cosas que no le va a mostrar y ni le va a decir nadie, ¿eh? Urgente te tenés que suscribir. Es así. Bueno, amigos, ¿qué les pareció mi conclusión? Déjenme en los comentarios qué les pareció esta idea o digamos, este concepto nuevo de los rayos subterráneos. Los rayos subterráneos. Y ahí se las dejo picando, ¿eh? Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas y nos vemos la próxima con otra explicación desopilante para algo que después se va a volver una teoría consolidada, ¿eh? Les mando como siempre un fuerte abrazo, chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.